Hello, how are you today? Hello, good evening. Hello, teacher, good evening. How are you? Ahí estaba viendo que estaban preguntando si había tarea, ¿no? No hay Hello, tarea. Good evening. Good evening. No hay tarea. No, pedirle disculpas por ayer. La verdad que no me fijé que era tan tarde yo contestando los mensajes. Y perdón, o sea, sé que muchos de ustedes ya estaban durmiendo. Les pido mil disculpas después, realmente. Lo siento. Ok. Guys, remember. Antes que nada, perdón. ¿Tienen alguna duda de la plataforma? No. No. ¿El video sí lo lograron ver? ¿Lograron ver el video, las imágenes, todo? No tienen problema. Gracias. Todo bien, ¿verdad? Todo bien. Ok. Remember, we were talking about verb to be. Vamos a hacer un repaso. Vamos a ver. ¿Cuándo se utiliza verb to be? ¿Cuándo? La cuestión. Ajá, pero, o sea, ¿en qué situaciones se utiliza? ¿Cuándo? Para expresar el ser o estar. Para presentarse. Para presentarse. Muy bien. ¿Y por qué les digo esto? Porque ya van a empezar a ver otros temas y tenemos que tener claro el verbo to be. Después viene el simple present, el present continuous. Entonces necesito que nos quede claro el qué. ¿Cuándo usar verb to be? When do we use the verb to be? Verb to be lo usamos para ser o estar. Ahorita vamos a hacer algo. Así, sin escribir, sin ver, sin nada, quema ropa. Somos muchos. ¿Qué va a pasar? Entonces uno les va a quedar tiempo para pensar, ¿verdad que sí? Entonces yo quiero que me den un ejemplo. Quiero ver. Un ejemplo de ser y estar, ¿sí? En el ser y en el estar, ¿sí? ¿Ya me entiende? Les he dado las dos opciones. Entonces quiero que me diga un ejemplo de cada uno, sin ver, sin copiar, sin nada. Simple y sencillamente de lo que usted se logra acordar. Vamos a ver. Esteban, es el primero que me aparece. Y si quiere le mando foto. Le voy a mandar foto para que vean cómo me aparecen. Okay. I am happy. Ahí sería estar, ¿verdad? In the class. I am in class. En ese caso me está dando dos de estar. Ahora I am at work. No. Ese es de estar también. I am at work. Ese es estar. Y quiere uno de
the to be. No quiero que vean nada. No quiero que vean nada, porque yo lo que necesito es saber si han entendido. Por eso es que no quiero que vean nada, sino que simple y sencillamente es a conciencia. ¿He entendido el tema? ¿Sí o no? Eso es lo que yo necesito. Por eso no, no quiero que vean nada, sino que simple y sencillamente lo que se les viene, porque el verbo to be lo vamos a utilizar bien. Entonces, ¿quiere una oración con el verbo to be? Ajá, ya me dijo de estar, están muy bien, pero del ser. Yo dije dos cosas sobre el ser. Sí, que es de las cualidades. Y... Ajá, entonces, I am. I am tall. I am tall, ajá, ya ve que sí sabe. Muy bien, vamos a ver, let's see. Iris, Iris Arabia. I am smart. Uh-huh. And I am... No, I am from El Salvador. I am from El Salvador. Yes. Okay, excellent. Let's see. Oscarito. Night. Hello, good evening. Hello. ¿Cómo están todos? Muy bien, muy bien. Gusto de saludarlo. Gracias, igual. Por aquí llegando. Eso. Eso me gusta. Echen ganas. Ajá, Oscarito. Dígame dos ejemplos de ser, uno de ser y otro de estar. Siempre el verbo to be, sin ver, sin copiar nada, lo que se acuerde. Perdón, me perdí. Me perdí. Dos oraciones. Te voy aterrizando. No, yo sé, perdón, que a veces así me pasa a mí, que digamos ir a otro lugar, otra oficina, de repente uno llega cansado y se le olvida que iba. Este, el verbo to be. Del verbo to be, lo estuvimos viendo. Ok. A ver. This is my pencil. Ajá. This telephone. This is a telephone. Sí, no estaba esperando eso, pero sí, es correcto. Es una forma de utilizar el verbo to be. Muy bien, me parece. Va, ya no les voy a preguntar. Uf, no. Ya veo que no es que no hayamos comprendido, sino que el hecho es que nos falta más práctica, ¿verdad que sí? Nos falta más práctica. Necesitamos practicar más. Dijimos, el verbo to be sí se utiliza en otras ocasiones, pero en este caso, el verbo to be, Rodrigo, hola. Hola, yo tenía una consulta. ¿Cuándo es que se ocupa el it is? Ah, ok, con gusto. Ese, el it, es un pronombre, ¿verdad que sí? Todos los pronombres sustituyen un nombre. ¿Se acuerdan de eso? Por ejemplo, si yo digo she, yo lo puedo sustituir por Candy, yo lo puedo sustituir por Sandra, por Luz, por niña, ¿sí? O sea, el she es género femenino, significa ella. Lo puedo sustituir por todas, o sea, por ella. Puede ser una niña, puede ser este, puede ser una señora, un adolescente, ¿verdad? O sea, todo lo que quiera tenga que ver con una ella. En el caso de it,
¿qué sustituye? El it me sustituye una cosa, ¿sí? En vez de yo decir it, yo puedo decir mesa, puedo decir borrador, cama, casa, ¿verdad que sí? Puedo decir puedo decir dress, un vestido, ¿sí? Pero es en singular. Eso sustituye una cosa. El it sustituye una cosa siempre y cuando sea singular. ¿Sí? En vez de un it, yo puedo decir table, puedo decir door, puedo decir cat, puedo decir doll, TV, computer, cell phone. Acuérdense que los pronombres son los que sustituyen un nombre. Y todos van relacionados. Por ejemplo, ya dijimos, ¿verdad? You pueden ser muchas personas. Pueden ser ustedes como estudiantes, ustedes como doctores, dependiendo a quién yo me esté refiriendo. ¿Sí? Incluso ellos pueden ser mis padres, my friends, my students, my classmates. ¿Sí contesto su respuesta? ¿Sí, su pregunta, Rodrigo? Sí, sí, muchas gracias. Para servirle, entonces, un it se refiere a una cosa. ¿Los pronombres para qué se utilizan? Los pronombres se utilizan simple y sencillamente cuando ya tenemos un qué, un antecedente, ¿verdad que sí? Porque, ¿qué va a pasar si yo le digo a Lorenita? She is intelligent. Y Lorena se va a quedar. ¿Pero quién es ella? O sea, no la conozco, ¿verdad? Entonces, probablemente nosotros ya estemos hablando de alguien. Yo le estoy contando a Lorena. Por ejemplo, le puedo decir, Jamilet is smart. And she is beautiful. ¿Sí? Ahí sí, porque ¿de quién estoy hablando? De Jamilet. Cuando vayan a hacer una conversación, tengan cuidado en eso. Para utilizar un pronombre, ya tengo que tener un antecedente. O sea, ya tengo que haber hablado del mismo, ¿verdad? Porque si no, no tiene sentido. Eso es en cuestión de hablar. Pero si yo lo escribo, yo puedo hacer una oración con she is intelligent y está buena. ¿Sí? No hay ningún problema, pero en cuanto a conversaciones reales, sí es necesario que nosotros le demos sentido a lo que estamos hablando. Si estamos hablando de la computadora y estamos hablando de que tiene problemas la computadora, podemos decir en un dado caso, it. ¿Qué me está sustituyendo it? Computer. Ajá, ok. Dijimos, para hacer una oración cualquiera necesitamos subject, verb y complement. Esas son las tres partes de una oración. Que el complemento es bien complicado porque el complemento al final puede ser un adverbio, un adjetivo, un infinitive. Ese es otro tema. Pero la estructura de una oración siempre, siempre, siempre va a ser sujeto, verbo y complemento. ¿Cuál es el sujeto? Es de quién yo estoy hablando, es quién ejecuta la acción, ¿verdad? Es, por decir así, la estrella de la oración. O sea, de quién se está hablando. Pero, ¿qué pasa cuando yo ya tengo un sujeto? Necesito una acción, ¿verdad? Necesito darle vida al sujeto también. Entonces, el verbo es la acción que ejecuta mi sujeto. ¿Y el complemento qué es? El complemento es aquel, como dice la frase, ¿verdad? ¿Las ensaladas son el complemento de la comida, sí o no? O sea, o lo que le guste, pues, o sea, puede ser ensalada de coditos o la ensalada que le guste, la rusa, la fresca,
un chile o lo que usted le ponga a la comida, ¿verdad? El complemento es como la sazón, o sea, lo que le da el sazón al sujeto y al verbo, o sea, le da más sentido. Porque si yo le digo a usted, Ana plays, ajá, y eso, o sea, Ana juega, pues sí, pero ¿y qué? ¿Qué más? Ana plays tenis, ¿verdad que sí? O sea, mi complemento es el que le da, el que completa, por decir así, el que completa mi oración. Un complemento puede ser un infinitive, que eso después lo vamos a ver, puede ser un adjetivo, puede ser, ¿qué? Un nombre. En este caso, tenis, ¿qué es? Sí. Sport. Un sport. ¿Y qué es un sport? Es un nombre, ¿verdad? Uh-huh. Así de sencillo. Pueden ser nombres, adjetivos, lo que sea, adverbios. Pero eso no se les tiene que olvidar nunca. Ya se estén hablando en pasado, ya se estén hablando en presente, ya se estén hablando sobre el futuro, la estructura siempre va a ser sujeto, verbo y complemento. Ya lo dijo 10 veces, sí, y se les tiene que quedar. Porque esa es la clave. Cuando van a hacer una oración, si ustedes se pueden esa estructura, de ahí vamos a basarnos para lo demás, porque ya después se va complicando poco a poco. ¿Verdad? Ya dijimos eso. Ya dijimos que un sujeto es un nombre. Puede ser mis hermanas, mi papá, mi mamá, mi abuela, mi silla, mi teléfono, my pet, my cat, ¿sí? Y verbos, hay una infinidad, pero en este caso nosotros estamos hablando de verb to be. El verbo to be lo utilizamos cuando estamos hablando de una persona, o sea, cuando estamos hablando del ser de algo o el estado de algo. ¿Qué es el ser? Características físicas. Todo lo que yo veo de ustedes, yo lo puedo utilizar como verb to be. Por ejemplo, bueno, al menos que estemos hablando de vestir algo, de tener algo, ese es otro verbo. Pero, por ejemplo, yo puedo decir, she's, el color de piel, por ejemplo, de alguien. Puedo decir, she is or he is brunette, que es moreno. He or she is white, yes. What about the size, the height of someone? Ajá. Tall, short, or medium, right? Esos son los tres. About height. Yes. ¿Sobre qué? Sobre la estatura. Tall, medium or short. What about weight? El peso. She is or he is, they are fat, strong, yes. Thin, delgado, slim. De esas curvas, ¿verdad? Esos son los slim de los cuerpo de guitarra, que no le llaman slim, right? Ajá, a eso se refiere. O sobre la apariencia de alguien. She is beautiful. She is pretty. Pero también puedo decir que está feo, ¿verdad? O sea, no se sienta mal, sino que es así como puedo decirlo, porque es parte del ser. O sea, si yo digo, uy, qué feo, bro. Entonces usa el verbo to be. Para practicar. Pues sí, si es que ese se usa. Uy, qué feo. Entonces usted va a decir, he is ugly, right? Y le da risa. Or she's ugly. Acuérdense de eso. Quiero que asocien las cosas, ¿sí? Ahí está feo, ¿verdad? Oiga, está feo.
o es feo, es fea. ¿Qué pasa con las características internas? ¿Cuáles son? Acuérdese que hay ¿qué? Hay cualidades y ¿cuál es lo contrario de la palabra? Los defectos. Ayúdenme ahí, porfis. Gracias. Entonces, ¿cuáles son las cualidades o los defectos de alguien? Y ahí puedo usar el verbo to be, que nos gusta, ¿verdad? Que nos gusta, está. ¿Qué pasa cuando alguien es ruidoso y habla mucho? ¿Ah? She's noisy. Ay, qué molesta, ¿verdad? Algún compañero de trabajo, compañero de ahí que tengan, ¿verdad? ¿Qué pasa? Pasa. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien habla mucho? También, ¿verdad? She is talkative. O por decir así, Sandra is talkative. Un ejemplo, pues. Ajá. Qué listo es Esteban y Alejandro y Ernesto. He is smart. ¿Sí? O sea, estamos hablando de las cualidades de alguien y de los defectos de alguien, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el interior de una persona. Para que se nos quede igual este, ¿qué otro? ¿Qué otro puede ser? ¿Qué otro adjetivo? ¿O cualidad? Interesting. He is interesting, yes. I can say I am curly hair. Curly hair? No, en ese caso, por eso lo dije. En ese caso es have. Para I am happy. Ahí sí, ahí sí. I am happy. I am sad. I am shy. Soy una persona tímida, ¿verdad? ¿Sí entendemos ahora? Entonces, si yo les digo, necesito una oración con el verb to be, talking about el ser y and talking about estar. ¿Y qué es el estar? El estado de alguien. ¿Y en qué se refiere con el estado? Estar donde yo estoy. Por ejemplo, I am at home. ¿Sí? I am in class. I am. ¿Qué más? Sobre el estar, puede ser. I am learning English. Sí, pero es que ya no, si me le agrega usted el ing, ya es otra conjugación. Ya no es la misma. ¿Qué le dije de esto? I am single, I am married, yes. I can say she is jealous. She is jealous, yes, celosa. Excellent. Es sobre el ser, ¿verdad? O sea, ¿cómo es la persona? She is toxic. ¿Cómo? She is toxic. Ajá, tóxica. Le gusta tocar lo que le gusta tocar sensibilidades que no puede, ¿verdad? No debe. Sorry. No, mentira. Solo bromeo. No, solo bromeo para que se desestresen un ratito. Sí, sí estamos. También lo utilizamos para hablar de profesiones. ¿Se acuerdan de eso? Lo utilizamos para hablar de profesiones. I am a teacher, I am a doctor. I am a nurse, I am an accountant, un contador, yes. I am a manager. Lo utilizamos también para hablar sobre nuestra edad. ¿Sí? I am 32 years old, I am 4 years old. ¿Sí? Lo utilizamos para todo eso. Entonces, yo quiero que se acuerden de eso, que eso se lo guarden con usted, porque hay cosas en el inglés que si usted quiere las empolva
y no la saca más. ¿Sí? Como todo. ¿Verdad que, por ejemplo, nosotros no hablamos del trinomio pluscuamperfecto no sé qué? En Spanish, no lo usamos. Hay cosas que no las vamos a usar. ¿Sí? Pero el verbo to be es algo que, les voy a decir, o sea, hagan cuenta y caso que es una matata que se la tienen que echar y lo va a seguir siempre. O sea, en todos los cursos. Eso, o sea, eso se lo tienen que echar en la matata. ¿Por qué? Porque después de eso va a haber otra forma de utilizar el verbo to be. Entonces necesito que quede muy claro. Si alguien me dice, no entendí, vuelvo y lo explico. De otra forma, buscando las alternativas para que nos quede claro, ¿verdad? Yes. Yes, yes. ¿Hemos entendido? Yes. Bye. Bye, está bien. Ok. Y en forma negativa, ¿cómo utilizamos el verbo to be? ¿Cuál es la estructura? Sin ver. Subject, verb, plus verb to be, plus not, plus complement. Plus complement. Simple y sencillamente le agregamos el not. Uh-huh. A lo negativo. ¿Y qué pasa cuando es una yes no question? Verb to be, más subject, más plus complement, plus signo de interrogación. Question mark. Ajá. Simple y sencillamente se cambia el orden. Pasa el verbo to be al principio, luego el sujeto, el complemento y el question mark. Simple y sencillamente eso, ¿sí? Eso es lo que pasa. Un ejemplo. Con la misma oración positiva puede hacer las tres, ¿sí? Por ejemplo, puede decir, ay, quiero ver, Marisol is beautiful. Y yo puedo decir, Marisol is not beautiful, right? Y de forma contratada puede decir, Marisol isn't beautiful. Y en forma de pregunta, ¿cómo sería? Is Marisol beautiful? Ajá, ya ve. O sea, solo con tener una oración yo la puedo pasar a los tres tiempos. Cuando son yes, no question, es sencillo porque simple y sencillamente cambio el orden. ¿Estamos? Yes. Mi cara así de, y mañana le puedo revisar las oraciones. A ver qué tal, hemos salido. Quiero ver, permítame. Quiero ver algo aquí. Deme un segundo, please. Okay. What do you know about prepositions? What do you know about prepositions? To, at, in, on, I'm under, pero ahora vamos a ver las preposition of place. Ah. Okay. ¿Cuáles son las preposiciones de lugar? Las que me definen la ubicación de algo, ¿verdad? Ajá. Las que me definen dónde está algo o alguien. ¿Sería? Behind. ¿Mm? At home.
Behind es una. Under. ¿Cuál es behind? Next to. Atrás, right? ¿Qué tienen atrás de usted? The wall. The wall, right? Between. Between. Next to. Entre. Por ejemplo. Next to. Left, right. Veamos primero este. Sería between, el otro dijimos. Outside. In front of. Enfrente de, right? Under. Under. Under, que es abajo, right? Next to. Next to. Outside. On. Al lado, right? On. Sobre. In. Inside. Dentro. No, in. Uh-huh. Vamos over. A ver. Creo que esas son las ¿cómo? Over. Up. No, no, no. Under está. Here. Arriba. Up. Up. Ajá. Pero las que estamos viendo en la plataforma, ¿cuáles son? Solo son estas, ¿verdad? Sí. Vamos con esas primero. Sería behind, sería atrás. Between es no parece o en medio, right? Como nosotros decimos. Between no está. No en la plataforma. No está. Pero se la puedo enseñar. Esa sí es de las básicas. Esa sí no hay problema. Okay. In front of. Enfrente de. Enfrente de. Abajo. Under, right? Abajo. Next to. Al lado. Al lado de. Sobre. In. Adentro. Sería un ejemplo con behind. I am behind the screen. I am behind ¿de dónde? The screen. La the pantalla. Screen of the yes. Sí. The supermarket is behind my house. Oh, behind my. ¿Cómo fue? The supermarket is behind my neighborhood. My neighborhood. No. Supermarket is behind. My neighbor. Okay. Between. The barbary is between supermarket and the bank. Is between in the bank, right? Yes. Excellent. Entonces, como ya entendieron, quiero que escriban uno de cada uno, los que siguen, in front of, under, next to, on, and in. La gobernabilidad.
Mi teacher, the screen is in front of the TV. Ajá. The earphones are under the pencil. Mm-hmm. The bottle of water is next to the mirror. Mm-hmm. The list is on the desk and the book is in the back. Excellent. ¿Alguien más? Nicole. Y luego. Okay. My house is in front of the church. Mm-hmm. My turtle is under me. I am next to my cousin. Uh-huh. The wallet is on the microwave. The water is into the bottle. Excellent. Thank you, Carlitos. Okay. There is no distance between us. I live in front of the police station. My cell phone is under the bed. The barber shop is next to the pet shop. Mm-hmm. The keys are on the chair. Keys in the English class. Mm-hmm. Excellent. Okay, Esteban. I am behind the, my house. My dog is between the floor. You are in the front of the car. The chair is under on the table. The PC is the table. My bag is in of the house. In the house, right? Yeah. Okay. ¿Alguien más? Aníbal? Teacher. I am from the cell phone. My cell phone is under the table. The bank is next to the car wash. The keys is in on the table. The car wash is, the car is in the garage. Mm-hmm. Okay, excellent. ¿Quién más dijo? Yo, teacher. Okay. My school in front on the park, under the table, next to the park. The pen is on the table.
The coffee is in the cup. Okay, thank you. A veces no los logro ver, díganme. The pencil is in front of the boot. Mm-hmm. My cell phone is under the desk. Your notebook is next to the dress. The chicken is on the table. My pen is in the notebook. Okay, excellent. Uh-huh. Me, teacher, Lucy. Okay, Lucita. My son is in the bathroom. My cell phone is on the table. The bank is next to the university. The cat is under the table. My wall is in front of pharmacy. Mm-hmm. Only. Okay, excellent. ¿Quién más? Yo. Ajá, Alejandro. The television is in front of the radio. Mm-hmm. The rabbit is on the chair. Mm-hmm. The bike is next to the car. Mm-hmm. The dog is on the sofa. Mm-hmm. The cat is in the bed. Excellent. Rodrigo. The barber shop is in front of the supermarket. Mm-hmm. The console is under of TV. Mm-hmm. My house is next to the stadium. Uh-huh. My university is on the street 45. Mm-hmm. Excellent. The barber shop is into the mall. Muy bien. Uh-huh. ¿Alguien más? Lorena. A Lorenita. Yeah. The police is in front of the mall. Mm-hmm. The shoes are on their bed. The keys are on the table. Mm-hmm. The book is in the backpack. Mm-hmm. He is next to his mother. Excellent. Uh-huh. ¿Quién más? Me. Mm-hmm. Dígame. I am in front of television. My shoes are under my bed. I'm next to my fiance. Mm-hmm. And the keys are on the table. And my clothes is in the ropero. How do you say ropero? Closet? Closet, yes. In the closet. Excellent. ¿Quién más? Ajá. Son 30, 28, así que no me digan que todos participaron ya. Marisol. Ay, ¿quién más? ¿Quiénes levantaron la mano? Quiero ver. ¡Ah! Alejandro. Voy a Perdón, solo tengo una duda, teacher. Hola. Solo tengo una duda, le digo, con respecto al between. Es en medio, pero no me queda muy claro que se diga, porque, por ejemplo, digamos que una cartera está en medio de dos floreros. Ajá, así es. Solamente, bueno, independientemente, en medio de lo que esté, siempre se va a utilizar el between. No sé si me explico. No. No le va. Si usted está en medio de dos personas, usted es between, right? Ah, okay. ¿A qué se refiere? Por ejemplo, decir, o sea, no se mencionan las dos cosas que están a los lados. Ajá. Por ejemplo,
la cartera está en medio de dos floreros, o de un florero y de un televisor, por ejemplo. Ajá, pues entonces, solamente sería? The bag or the purse is between the TV and the vase. Ah, ok. Ajá, así se es. Se menciona las dos cosas, entonces. ¿Cómo? Ah, se menciona las dos cosas, entonces, que están a los lados. Ah, ok. Gracias, teacher. Por eso decíamos, the barber is between the supermarket and the bank. Ah, en medio de qué está, porque yo le puedo decir que yo estoy en medio, pero ¿en medio de qué? Ajá, ajá. En medio de dos, por ejemplo. Avenidas. Cuando estamos. Avenidas, calles. Se utiliza bastante, ajá. Por ejemplo, un lugar que todos conozcamos. Difícil, ¿verdad? Todos somos de diferentes lugares y estamos súper lejos. Quiero ver. Pero un ejemplo, imagínese. El zoológico. Zoológico. Sí. Bueno, aquí en el parque. No hay zoológico ya. Bueno, nunca ha habido. Un parque. Sí, sí ha habido. Creo que sí, el parque. Oh, sabe. El estadio. De metro. De metro. Pues. Ajá, metro es bien común, ¿verdad? Que en todos lados hay. Entonces, por ejemplo, acá metro está en medio de qué. De la ciudad. Sí, pero. No hay. Está en medio del hotel intercontinental y en medio de ese atracción. Ajá, es que estaba pensando en el de metro de aquí de Santa Ana, por eso. Entonces, ¿cómo decimos? Metrocentro is between el metro que usted conoce, pues. Sí, yo creo que sí, me queda claro, ticha. Ya, ¿verdad? Ya claro, no decimos sí. Bola. Va. Sí. Ya estuvo. Sí, thank you, teacher. You're welcome. Metro Centro is between the bank, the Intercontinental Bank, and the Hotel X, right? Claudita? ¿Cómo se pronuncia atrás? Beijing? Behind. 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 Thanks. Okay, you're welcome, Claudita. Okay, behind my bed is the TV. My room is between the living room and the patio. Mm-hmm. I am from the kitchen. Under my house, living my uncle. He next to the supermarket is the bakery. He, my clothes are on the bed. Mm-hmm. My apple in the fridge. Ok, solamente dígame la de under, que esa no la escuché bien. La de under. Under my house, living my uncle. ¿Qué quiere decir? Abajo de mi casa vive mi tía. Abajo, ¿cómo? ¿Es segunda planta? Sí. ¿Cómo sería entonces? No, ahí sí no. Va, porque under es abajo, o sea, literal abajo. Y si usted dice eso, es como que su... No quiero que se haga chiste ni nada, pues. O sea, es como que ella vive abajo. Que la está aplastando la casa. Subterráneo tiene... Van ustedes, es que yo por eso quería ser sutil con Claudita. En confianza. Como poner en el piso de abajo, quizás sería. No abusen mucho. Entonces ahí lo que podemos, quiero ver cómo sería ahí. Es que yo vivo en la segunda, ella vive en la primera. Entonces... Ajá, sí, yo le entendí. Ya voy a ver ese muy buen punto, porque on the floor sería el primer piso. El second floor ya es la segunda planta. Entonces, yo creo que ahí sí creo que sería in the floor. Es en la primera planta. No sería under. ¿Sí?
Por ejemplo, yo puedo decir, todos tenemos algo abajo de la cama. No me van a decir que no. No me van a decir que no. Sí, tal vez va. Tal vez hay alguien que sea bien ordenadito y que todo tiene en su lugar. ¿Alguien que tenga algo abajo de la cama? De chus. Ratones. Ratones. Puede ser. The rat is under my bed, right? La rata está bajo mi cama. Where is the rat? Le pueden preguntar, ¿dónde está la rata? ¿Alguien la quiere matar? Entonces usted va a decir, the rat is under my bed. Ahí sí, o sea, es literal. Es de lugar, entonces es literal en el lugar. No me voy a sentir mal, Claudita, que estos jóvenes, ya los voy a castigar, ya van a... No, para nada, para nada. Vaya. Entonces es literal abajo, ¿verdad? ¿Quién más? Miss. Hola. Yo tengo una duda. ¿Sí? Y también se puede usar en direcciones, así como, bueno, por ejemplo, si estamos hablando de building, podríamos hablar de que la primera calle, building, entre la primera y la segunda, algo similar. Ajá, va, podemos decir, cuando hablamos de direcciones, vamos a decir, por ejemplo, un ejemplo equidad. Sarita's shop, por ejemplo, una tienda aquí. Sarita's shop is, ¿y por qué le da risa? Yo no estoy hablando de nada de Sarita. Ay, no. Como ustedes no se puede. Y Esteban es el que hace relajo. Usted es el de los que se sentaba atrás, ya lo vi. Ya me van a meter en problemas, más que quedan grabadas las clases. Yo no, yo pasando voy por aquí. Vamos a ponerle otro nombre. Elena Shop. Elena Shopping. Elena Shop. Esteban es malí. Después, Oscar, dígame, perdón. Tenía levantada la mano. Sí, quería comentar mis oraciones nada más. Dígalas y después yo les voy a comentar, perdón. Ah, okay. I am behind the parking lot. Mm-hmm. I am between of the class. I'm front of the park. I'm under the rain. Mm-hmm. I next to my uncle. I own my car and my house. Excellent. Okay. Thank you, Carito. Va. Ahora sí. Ok, dijimos, como ya ni me acuerdo el nombre que le pusimos, X tienda is between Elena. Elena, dijimos, Elena shop is between the Second Avenue and the otra avenue, the Fourth Avenue. Sí se puede decir eso, ok, para dar direcciones, por ejemplo, the bank, el Banco Cuatlán is in front of Dollar City. Un ejemplo, pues no es que esté ahí, ¿verdad? Y podemos decir Dollar City is next to Metro Centro. Si es para dar direcciones también. Para decir en dónde está ubicado algo, ¿verdad? Una tienda, puede ser incluso dónde estoy ubicado yo. Si le preguntan, Esteban, ¿dónde está? In the house. Ejemplo. In my house. Ajá. Y si yo quiero llegar a su casa, por ejemplo, para darme la dirección. I live in the front. In front? The tree. The mango, no sé cómo se dice. Yo dando direcciones, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser para alguien que ya conozca dónde está. ¿Qué tal si yo vivo en el centro? ¿Verdad? Por ejemplo, yo vivo cerca de Orto Center. Entonces yo puedo decir, imagínense
que lo tengo en la parte. My house. Ayúdenme con el audio ahí. My house is next to Ortho Center. Ortho Center is in front of the barbery. Yes. Or the bakery X. In front of Bam Bam. No, entonces, solamente es ir agregando o haciendo más largo el complemento. Sí, en es que es lo que pasa que no, sino que nada más es de decir. Especificar. Especificar el lugar, porque lo que hace la preposición de lugar es decir en la posición, por decir así. Va. En el lugar donde se encuentra algo, donde se encuentra un lugar, donde se encuentra una persona. Sí, pero son y left or right se puede considerar como preposición también, lo que es derecha e izquierda. Buena pregunta. Vamos a ver eso. Son lo que va, por ejemplo, para dar direcciones es otra cosa, pero no lo estamos viendo. Por ejemplo, si yo le digo, para llegar a Metro Centro, you have to walk two blocks, por ejemplo, tienes que caminar dos cuadras, ¿verdad? You have to walk two blocks, then you have to go to your right, ¿sí? Ve a la derecha and walk one block, ¿ok? ¿Sí me entiende? Ahí sí lo podemos utilizar también. Camina a la izquierda, caminas a la derecha, ok. Y si en el caso vamos manejando es drive, ok, drive 2 kilometers, por example. Sí lo podemos utilizar. Y luego, next to, ahí podemos utilizar. Next to the library you want to go, the library donde usted quiere ir, ok, it's in front of the Intercontinental Bank, por ejemplo. Sí, es una mezcla de todo, pero en este caso solo estamos viendo the preposition of place. Eso lo van a ver en intermedio, se ve, de dar direcciones, ¿ok? Pero en este caso nosotros ya podemos decir dónde está ubicado algo, por ejemplo, ¿ok? ¿Sí? The park is, díganme algún ejemplo con el parque. In front of the church. The park is in front of the church. ¿Y la iglesia dónde está? Next to the museum. Excellent. Okay, the church is next to the musician. And the musician is between. Hagámoslo. Huh? Behind the theater. The bank and the school. The bank and the school, okay. Excellent, you see? And the school is on, ¿en cuál avenida está? 9th Avenue. The first avenue, right? Excellent, or 9, no, lo que sea. Sí entienden, o sea, es bonito porque ya le vamos agregando cosas y vamos aprendiendo sobre la ubicación de los lugares, incluso cómo llegar ahí. ¿Verdad que sí? ¿Les queda claro las preposiciones? Yes. Verb to be, prepositions. Esos son los que llevamos ahorita que tienen que llevarlos en el backpack. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa hemos visto que es necesario que se lo aprendan? Dijimos the alphabet. Y eso apréndanselo. Poco a poco, apréndanselo. Poco a poco, ¿ok? La otra cosa. Les voy a pedir un favor y no se me vayan a sentir mal. Yo les dije al principio que me disculpaba porque yo no me percaté de la hora en la que estaba respondiendo ayer. No es el problema que hayan escrito. No es ese, no se vaya a malinterpretar.
El detalle es que ya era noche y yo todavía poniéndole carita. O sea, ¿qué quiere decir? Y le puse otra carita. Eso quiere decir que le está dando o le está vibrando o le está sonando nuevamente, todo por una carita. Y, reaccioné que ya era súper tarde. Perdón, ya no vuelve a pasar. Lo que vamos a hacer es esto. Siempre y cuando yo esté despierta, yo le voy a contestar, pero mejor escríbame directo. ¿Sí? Y no se sienta mal ni se vaya a cohibir de no hacerlo. ¿Por qué razón? Porque probablemente, los demás ya estén dormidos. Es cuestión de, creo yo, de consideración para los demás. Yo sé que algunos de ustedes tienen tiempo después de la clase para completar sus ejercicios. Yo estoy en la disponibilidad de ayudarles. No se preocupen. No me voy a molestar que me escriban tampoco. Y pues si yo ya estoy dormida, le voy a contestar al día siguiente, ¿verdad? No hay ningún problema. Pero sí, quizás cuando sea muy noche no saturemos el chat. Porque ya están durmiendo y no vaya a ser incluso... Algunos de ustedes tienen bebés. Ay, los bebés son tan susceptibles que, o sea, con media cosita y se despiertan, pues, o sea, por eso, nada más. Pero no quiero que se sientan mal, sino que es por conciencia para los demás. ¿Sandrita? Sí, teacher. Sí, no, yo para una preguntita sobre el llenado de la plataforma. Que ahí menciona, hay veces menciona un foro de discusión y menciona, añada una publicación. O sea, yo complemento, hay veces las oraciones que ahí menciona, pero ya al foro de discusión, sí, no sé cómo hacer eso. Mire, la verdad es que siempre y cuando usted le salga completo su porcentaje en el progreso, no creo que le vaya a afectar, no hay ningún problema. Ajá, no siempre yo llenando la plataforma. Gracias. Ajá, usted tiene que llenar, digamos, usted tiene que llenar todos los ejercicios, el check knowledge. Ese es el que usted tiene que llenar principalmente, ¿verdad? Si ya lo otro usted lo llena, al final es un beneficio para usted porque es una forma de practicar, ¿verdad? ¿Sí? Pero no, okay. No se le va a ver eso. O sea, no se va a ver reflejado en su certificado. ¿Está bien? Another question? ¿Otra pregunta, duda? No. Teacher, yo tengo una aquí respecto a lo donde dice my house is next to the ortho center, como usted dijo, el ejemplo suyo. Podemos decir I live next to the orthocenter, sí. También. My house. También. O sea, porque en ese caso yo estoy haciendo referencia a mi casa, pero si yo quiero hacer referencia a donde yo vivo, también se puede utilizar. Sí. Ok. Gracias. No hay problema. Y dependiendo del contexto en el cual estemos hablando, pero sí se puede. Bye. Ok. Sí. ¿Questions? No questions. No. Entonces nos vemos Monday, ¿ok? See you on Monday. See you on Monday. See you on Monday. Take care. God bless you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Okay, good night. Good night, everybody. Good night. Bye. Good night. Un abrazo, sí.